la banda de guerra de la técnica 33. Thank you.
cáncer de esa forma, o destruir una parte de su organismo, que directamente estaría en sus pulmones. O en cierta forma, como decía él, ¿qué efectos psicológicos tendría esto? Bueno, definitivamente pudiera ser que la autodestrucción también lo lleve a una desorganización personal y que trate de resolverlo con un hábito excesivo de fumar. Que se den cuenta de esto y que hay otras formas más positivas de enfrentar la realidad o de resolver sus problemas. No lo es fumando, ¿no? Gracias, licenciado. Hasta luego. Pase por su segundo lugar. Y primer lugar definitivo.